Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos en esta nueva edición, la segunda de la semana, martes 26 de octubre, del telediario BGB, el noticiero de Villa General Belgrano. Manteníamos una comunicación telefónica con la vicedirectora del Hospital Regional Eva Perón, la doctora Larrazábal, quien nos comenta sobre la situación en general respecto del COVID, ¿no?, para todo el departamento Calamuchita. La curva viene en descenso, de todas maneras no termina de descender todo lo rápido que desearíamos, y en ese sentido nosotros estamos todavía con la guardia en alto y de alguna manera queremos transmitir también ese mensaje, ¿no? La pandemia todavía no ha terminado, hay casos de COVID en Calamuchita, además de que tenemos varios casos de la variante Delta, que como sabes es más contagiosa. Entonces, si uno lo compara con nuestros propios números de hace unos meses atrás, por supuesto que estamos muy bien. Pero si nos comparamos de algún modo con los números a nivel provincial, donde el descenso ha sido mayor, todavía hay tarea para hacer aquí en Calamuchita, ¿no? Es decir, necesitamos disminuir todavía más el número de casos semanales y de casos activos. Es como que estamos un poquitito mesetados en ese sentido. ¿Cuántos casos activos hay aproximadamente en este momento? Y miren, el informe de ayer, de anteayer, digamos, que era de la cierre de la semana 42, estábamos en los 65, me parece, o 64 casos activos. Y el de anoche, ese número se ha mantenido, porque si bien algunos son dados de alta, se ingresan nuevas personas, digamos, ¿no? Entonces, ayer hubo 8 casos nuevos en todo Calamuchita. Y eso sigue manteniendo el número de casos activos en ese número, ¿no? Entre 64 y 63, no logramos, como digo yo, decapitar la pandemia, ¿no? ¿Cuál fue el pico máximo que hubo en Calamuchita? Y nosotros llegamos a tener 340 casos activos. Bien. En Calamuchita. Comparando, ahí estamos bien, pero no lo que nos decía respecto a lo que ha bajado a nivel provincial. Claro, porque hay muchos lugares que ya tienen cero casos activos. Nosotros acá en Calamuchita, estos 60 casos activos los tenemos concentrados en algunas localidades, no es que está desparramado en todo el departamento. Pero bueno, como sabemos, Calamuchita es como una gran ciudad en el sentido de la movilidad de las personas. Entonces, las localidades que tienen cero casos activos tranquilamente pueden pasar a tener casos en cualquier momento, porque la circulación de personas aquí es altísima entre una localidad y otra, ¿no? Y bueno, y en relación a lo otro que me decías, que es el afloramiento de las patologías que estaban dormidas, por supuesto, al haber circulación de personas y al haber reunión de personas, empiezan a aparecer todo lo que durante muchos meses no estuvo, principalmente, y lo más triste, la accidentología vial, que nos produce mucha tristeza porque muchas veces se cobra vidas de personas jóvenes, sanas, y que consume muchísimo el recurso humano de nuestro hospital como de cualquier otro hospital, ¿no? Después también tenemos patologías respiratorias, pediátricas, que ha empezado a aparecer. Pediatría fue como un área totalmente silenciada en cuanto a internación durante muchos meses de la pandemia. Y de un tiempo a esta parte comenzó a aumentar la demanda, comenzó a aumentar, y realmente tenemos una demanda importante de camas pediátricas ocupadas, ¿no?, con distintas patologías. Así que sí, el hospital está muy activo, a pesar de que no es con COVID, digamos, con lo que tenemos las camas ocupadas. Bueno, las flexibilizaciones también, que obviamente están admitidas, pero por otro lado hay un relajamiento, ¿no? Por ejemplo, el uso de barbijo, que todavía sigue siendo obligatorio en la provincia de Córdoba. Eso también se advierte en estos últimos tiempos, cada vez menos, ¿no?, en las calles. Sí, por pensar bien, uno pensaría que tal vez la gente se confundió, porque la información de que el barbijo ya no es obligatorio se difundió en los medios, y entonces la gente de la provincia de Córdoba quizás se confundió en ese sentido, digamos, y por eso no lo usan. Yo cuando tengo ocasión veo a alguien sin barbijo, se lo sugiero, decir, bueno, no te olvides que acá todavía es obligatorio, ¿no?, el uso del barbijo. Más vale que si vos estás caminando por la calle y estás solo, no hay problema que estés sin el barbijo, pero una vez que entras en contacto con alguien,
es importantísimo usar el barbijo. Los comerciantes, las personas que entran a un comercio para comprar algo, para ver lo que se está viendo, tenemos que usarlo porque nosotros todavía no hemos declarado el fin de la pandemia. Entonces, hay que mantener la guardia en alto, como decimos, de estas tres medidas simples: distanciamiento, barbijo y lavado de manos. Vamos a continuar dialogando con la doctora sobre el tema de la vacunación también en todo el departamento Calamuchita. Eso va a ser en el próximo bloque. Ahora esta invitación que surge desde la Fundación La Capillita, nuevo certamen, la cuarta edición del certamen de fotografías y por otro lado el segundo concurso literario con importantes premios. Muy contentos porque en este momento vamos a iniciar con los dos concursos que anualmente lleva el museo. Entonces este año vamos a poner en marcha el cuarto concurso fotográfico y el segundo literario. Así que en este momento lo estamos publicando para que toda la gente pueda participar. No es solamente para artistas, pueden participar cualquier persona que tenga ganas solamente de fotografiar o de, en este caso, escribir sobre el tema que es nuestro objetivo, que se llegue a escribir o a retratar. Una propuesta que ha tenido continuidad incluso durante la pandemia. Sí, lo tuvimos durante la pandemia, aún sin clases, sin que la gente estuviera muy motivada, y sin embargo la gente participó, la gente nos hizo mandar, porque en ese momento la temática era cuáles eran las emociones que se habían generado con la pandemia. Y fue muy lindo ver la participación de la gente con las ganas que escribían todo lo que sentían. Así que realmente la participación fue igual que si no hubiera habido pandemia. La temática ahora es otra totalmente distinta. Claro, la temática ahora es totalmente distinta. Nos vamos a una posición diametralmente opuesta, digamos. En lugar de hablar de las emociones de la pandemia, vamos a hablar de la felicidad, de los buenos recuerdos. Digo de los buenos recuerdos porque a lo mejor podemos tener en nuestro celular registrados ya momentos de felicidad. Entonces levantamos esas fotos y también las vamos a mandar. Podemos mandar de 1 a 4 fotos, y todas tomadas con el celular, para participar en el concurso. Pero la idea es que sea lo que nos muestre a nosotros: felicidad, alegría, optimismo. Esa tiene que ser la idea fuerza. Más allá que impacte sobre nosotros esa imagen como algo que ha sido importante, por ejemplo, para tu vida, que es algo que a vos te transmitió felicidad, que a vos te dio, te hizo sentir muy bien con vos. Sabemos que, a ver, hay la felicidad generalmente a todas las personas se les manifiesta cuando están con otras personas con las que están en buen agrado. Entonces, esos momentos agradables, poder registrarlos, que seguramente alguna fotita o tenemos o la podemos registrar, porque hay algunos hechos de la familia, como puede ser un nacimiento, como puede ser una boda, momentos especiales, fiestas, reunión con amigos, bueno, todo eso que sabemos que nos recuerdan momentos lindos de nuestra vida, poder registrarlos. Ahora del concurso de literatura. Sí, muy bien, muchas gracias. Queríamos recalcar esto de que era abierto a toda la comunidad y a todo el país, porque en realidad es un concurso nacional que está apoyado por la Agencia Córdoba Cultura. Queremos agradecer también a través de este medio a quienes forman parte del directorio de la agencia, a Nora Vedano, por supuesto, porque siempre nos apoya en cada uno de los eventos, y en este caso queremos mencionar, porque es muy importante, no solo la motivación del artista desde el punto de vista de las ganas de escribir o sacar una fotografía, sino también siempre está la parte económica detrás, ¿no? Bueno, y tenemos el respaldo con más de 80.000 pesos en premios, divididos en los dos concursos. O sea, cada concurso serían 40.000 pesos, 20.000 pesos por categoría. ¿Sí? Después la agencia va a determinar cómo se van a repartir esos 20.000 pesos. Por ejemplo, para la categoría menores son 20.000 pesos. Bueno, en los tres primeros premios se dividen esos 20.000 pesos. ¿Sí? Igual que en la categoría mayores pasa lo mismo. Sí, entonces, pero tenemos un total de 80.000, que es bastante alentador y motivador para empezar a escribir o a sacar fotografías. Así que me parece que eso es un dato muy interesante.
Y además también recalcar que, por ejemplo, invitamos a las escuelas, sobre todo en este proyecto de la parte literaria, a que se sumen. Pueden ser escuelas primarias, porque es a partir de, en el caso del literario, es a partir de los 10 años, entonces pueden ser escuelas primarias en los últimos dos cursos, o escuelas de nivel medio. A todos aquellos que son directivos, profesores del área de lengua y literatura, por ejemplo, trabajar también esta temática es muy interesante. El género que estamos solicitando en este caso es, puede ser ensayo, relato corto, biográfico, anecdótico, siempre, como decía Laura, reflejando el estado positivo, alegre de la vida, buscándole el costado bueno después de la pandemia, ¿no? O sea, cómo salimos adelante como sociedad, como comunidad también, por ejemplo. Así que me parece que eso es interesante también, que se puede lograr un trabajo desde la escuela. Y si no, de manera individual, aquellos que les guste escribir y que tengan ese deseo de hacerlo, no hace falta que hayan tenido participación en nuestros concursos o que tengan experiencia, sino aquellos que les guste sentarse a escribir, bueno, que se animen a hacer algún relato y que lo envíen. Ustedes van a estar pasando después el mail, tanto para el concurso de fotografías como para el concurso literario, pero me parece que es una buena oportunidad del 1 al 14 de noviembre, o sea, el 14 estaríamos cerrando la entrega de, digamos, la recepción de los trabajos para empezar a calificar. Tenemos un jurado también muy interesante, eso también es importante. No somos nosotras las que vamos a oficiar de jurado, sino que el jurado es de la Agencia Córdoba Cultura. O sea, son personas idóneas en cada una de las temáticas, que tienen también, digamos, un vasto currículum y que van a poder analizar cada obra con mayor detenimiento. Además del incentivo económico que mencionabas, hay otro importante, y es que van a poder integrar el registro de artistas de la provincia, los seleccionados. Claro, eso también, de tener, digamos, esa posibilidad de estar inscriptos como artistas de la provincia, tanto en la parte fotografía como en la parte literaria. O sea, que pueden ser convocados para alguna exposición, algún evento, desde la agencia los van a tener en cuenta en ese registro. ¿Cuáles son las categorías? Mencionabas una. Bien, categoría menores para el literario. Categoría menores sería de 10 a 18 años y la categoría adultos de 19 años en adelante. No hay límite de edad, ¿no? Habíamos tenido el año pasado una señora mayor que era del hogar, que había hecho un relato precioso y que había ganado el premio. O sea que no hay límites, uno puede tener cualquier edad y escribir cosas hermosas y que reflejen lo que estamos solicitando en este caso. ¿Y las categorías en fotografía? Las categorías en fotografía también son menor y adultos. En la categoría menores también, exactamente igual que la anterior, y la categoría adultos también de los 19 en adelante. Así que compartimos la categoría entre unos y otros. ¿Después exhibir las fotos? ¿Se ha armado algo respecto a eso, al post? Bueno, no solamente nosotros vamos a poder exhibir las fotos, que aparte de ser en la página web, que esa es la idea, ponerla en la página web del museo, sino que también la Agencia Córdoba Cultura las ha pedido también para poder exhibirlas y mostrarlas ellos en su página y en otros eventos. Así que por eso es que los derechos intelectuales sobre esa foto quedarían a merced de la gente del concurso, ¿no? que representa el concurso. Pero con los relatos pasa exactamente lo mismo, digamos. La idea sí va a ser, siempre hacemos una especie de evento, de ceremonia, donde se hace el reconocimiento a los artistas, se le entrega y se exhiben las obras, pero después el registro final, digamos, queda en propiedad de la Agencia Córdoba Cultura, que es la que de alguna manera respalda todo este proyecto. Sí, pero la idea es que primero se exhiban, se muestre, acá se difunda, por supuesto, en las redes sociales, y en la televisión seguramente que ustedes también lo van a permitir, y después se hace, digamos, ya el registro final. Esa sería un poco la idea. Y quería recalcar entonces que es del 1 al 14, y que hay, además de los tres premios que dijimos en efectivo más el registro, también hay menciones especiales, por supuesto, serían 6 premiaciones, 3 que son con premio en efectivo, y más 3 menciones especiales en cada categoría. Bueno, queremos invitar a la gente a participar. Invitar a participar. Sabemos que este es un pueblo que tiene muchos escribientes y escritores, digo yo, de las dos clases. Entonces quedan todos invitados a participar. Queremos que haya, que esta convocatoria que nos lleva a representar cosas tan importantes y agradables para nosotros, para cada uno de nosotros, la podamos volcar en de 3 a 10 carillas, y los presentemos en el concurso.
Recordamos que para la jornada de mañana, en horas del mediodía, se realizará el acto de reconocimiento a todos aquellos que participaron del concurso Una Bandera para Villa General Belgrano y quien ha resultado ganador. Eso va a ser mañana. El Consejo Deliberante de Villa General Belgrano invita a los participantes del concurso Una Bandera para VGB al acto de reconocimiento mañana miércoles 27 de octubre a las 12 en la Casa del Bicentenario. La primera pausa en el programa y ya volvemos con más información. Se hacen estimaciones poblacionales. En el diálogo que manteníamos con la vicedirectora del Hospital Regional, Eva Perón, también le preguntamos sobre la vacunación en el departamento Calamuchita. Aún falta para alcanzar la inmunidad de rebaño. Se viene la tercera dosis. En instantes, en el telediario B. Uno tiene que tratar de ser un vehículo de la necesidad de la gente. Ojalá, me encantaría a mí alguna vez liderar el reclamo en serio del pueblo de Calamuchita, que reclama por cuestión. O sea, acá no va a venir laburo si no viene la obra de infraestructura. Acá no van a recuperar el pleno empleo si los estados no ponen la plata donde la tienen que poner. Acá no van a volver a convertirse en lo que en algún momento fue la meca del turismo si no logramos tener representantes que se paren y defiendan y den pelea, no por sus intereses, sino por los intereses del pueblo de Calamuchita. ¿Alguna vez pensaste en cuántos momentos de tu vida está presente la radio? En el trabajo, en la cocina, en el auto, a la noche, por la madrugada. Te informa, te divierte, te despeja, te arranca una sonrisa, te sorprende, te acompaña en cada momento de tu vida. FM 101.9, un modo distinto de sentir la radio. Un nuevo modelo en salud para el Valle de Calamuchita. Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Las más modernas instalaciones, tecnología de última generación y los profesionales más destacados de la región para poder realizar consultas, diagnósticos, tratamientos ambulatorios y cirugías sin trasladarse a la ciudad de Córdoba. ISEM, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Avenida Comechingones 444. Villa General Belgrano. Comunícate con nosotros al 3546-462123 o por WhatsApp al 3546-455638. ISEN, calidad y calidez en salud. Nodo Red, Internet más televisión. Ahora más barrios en Villa General Belgrano. Barrio Tarque, Villa Tarque. Promoción lanzamiento con facilidades de pago. Planes de 10, 20 y 40 megas. Las zonas de Villa Ciudad Parque, Barrio Cabezal, Barrio Prado, Barrio Seco, Barrio Tanque y Barrio Villa Tarque. Contáctanos, Nodo Red, Internet más televisión. La vida de un pueblo, 89 años, estamos hablando de un pueblo joven, pero se trata de un joven con un dinamismo, pero también con una trayectoria en su corta vida, por demás de agitada, de impulsar actividades, de creatividad, de buscar el desarrollo, buscar el bien común, buscar el bienestar de todos y cada uno de los vecinos. Y este es el plus que tiene nuestra villa. Ese es uno de los secretos de la fórmula del éxito de nuestro pueblo. Feliz 89 años, querida Villa General Belgrano. Gracias a todos por su presencia y acompañamiento. A todos, muy buenas tardes. Thank you.
La comunicación que manteníamos con la vicedirectora del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, le consultamos también cómo viene la vacunación en cada una de las comunas y municipios. Bueno, falta un tramo. Todavía estamos justamente, mira, en esta semana estamos depurando un poco los números porque vos sabés que la Argentina tiene el censo último se realizó en el año 2010. Así que los datos poblacionales son antiguos, los datos estrictos, te diría certeros. Entonces se hacen estimaciones poblacionales y justo en este momento, en esta semana, estamos con cada referente de cada localidad aceitando un poco eso para ver si lo que nos aparece a nosotros como cobertura es real o estamos un poquito por encima de esa cobertura o por debajo, tal vez, ¿no? Pero falta un tramo. Bueno, vos sabés también que acá la vacunación no es obligatoria, entonces ese tramo que falta a lo mejor en parte obedece a personas que han decidido no vacunarse. Hoy por hoy, en la provincia de Córdoba, la vacunación de primera dosis es a demanda espontánea, es decir, no necesitas turno. Y para los mayores de 18, también la vacunación de segunda dosis es por demanda espontánea. Así que, bueno, yo doy fe del trabajo enorme que están haciendo los municipios para llegar con la vacunación a toda la gente. Lo hemos hablado en algunas ocasiones. Además, ya están vacunando a grupos menores de edad, desde los 3 años. Digo, va a quedar ese núcleo que no quiere vacunarse. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Debería haber alguna forma de seducir a ese sector para seguir avanzando o ya se teme que ya no se va a poder avanzar en los más radicalizados en este concepto. Claro, mira, en realidad estrategias se van planteando tanto de accesibilidad como decir, bueno, horarios de atención, días de atención, ofrecer esto que sea sin turno, bueno, en fin. Se trata de consensuar con la persona en si lo que decía, viste, si hay gente que prefiere una vacuna en vez de otra, lo cual a veces no tiene mucho asidero científico, pero bueno, se trata de consensuar con la persona, buscarle la vuelta, y bueno, pero como decimos, aquí se decidió que no fuera obligatoria, entonces ese núcleo radicalizado, como le llamas vos, posiblemente quede. Yo creo que también hay otra estrategia, que es la estrategia de la condición, es decir, condición de vacunado para tal o cual evento, para tal o cual actividad, que puede ayudar a captar a aquellos que, bueno, en definitiva prefieran vacunarse para no perderse el evento, ¿no? Todavía tampoco se ha aplicado en la provincia de Córdoba, como si no está aplicado, por lo menos que yo conozca, no sé si para entrar a la cancha, ahora que ya los estadios son los partidos de fútbol son con público, la verdad que no sé si se está aplicando, digamos, pero creo que sería algo bueno, ¿no? Sería una cosa buena. Doctora, bueno, se empezó a hablar de tercera dosis, al menos en los medios, en estas últimas horas surgió la información. ¿Hay algo oficial en el hospital? ¿Ha llegado alguna información al respecto? No, la única información que tenemos es la que salió publicada en las últimas horas en los medios, pero nosotros oficialmente, digamos, no hemos recibido todavía ninguna comunicación. Seguramente lo que se habla por ahora no es en algunos grupos, quizás los más vulnerables. Sí, posiblemente, si es que se realiza una tercera dosis, se haga el mismo recorrido que se hizo cuando se comenzó a vacunar, equipo de salud, adultos mayores de 70 años, en fin. Pero por ahora, oficialmente, nosotros no tenemos ningún dato de que se vaya a comenzar con eso. ¿Se presume que esta es una vacuna que va a estar en el calendario oficialmente, que ya dentro de poco hay que volver a hacer todo este proceso de vacunación? Sí, yo presumo, digamos, y lo que se presume en general es que la vacuna va a pasar a formar parte del calendario como es la vacuna de la gripe, ¿no? Quizá con una aplicación anual o como puede ser también la vacuna de la neumonía, que es una aplicación cada, digamos, en determinado momento de la vida, se aplica, después a los 5 años se aplica otra y ya después no se aplica más.
Más información de nuestra región, en el caso de Villa Ciudad Parque, recientemente han realizado el lanzamiento y la venta de todas las producciones que surgen desde el polo productivo. Bueno, estamos en el predio de la Dirección de Ambiente de la comuna de Villa Ciudad Parque. Este es el polo agroecológico. Y en este lugar hoy se hace la apertura a la venta al público de las hortalizas producidas de manera agroecológica en esta comunidad. Realmente los gobiernos locales tenemos un gran desafío entre lo urgente y lo importante. Hoy estamos ante un hecho importantísimo para nuestra comunidad, que no solamente muestra y pone en evidencia la decisión política de intervenir en la producción de alimentos de manera agroecológica y producir alimentos sanos, sino que además en este lugar se articula la comunidad. Es un paso más en la soberanía alimentaria y tiene que ver con una política también llevada adelante por el gobierno del pueblo, y para nosotros poder darle esta vuelta y hoy entregar la verdura es un placer muy grande, muy grande. Hoy existe acá un lombricompuesto, un compost donde se trabaja con los residuos orgánicos de los distintos vecinos y vecinas del lugar. Hay un vivero forestal donde se están produciendo árboles nativos y también replicando y produciendo plantas ornamentales para lo que es el paisajismo de Villa Ciudad Parque. Y realmente lo importante de este día es la cantidad de vecinos y vecinas que están viniendo a comprar verdura a precio justo y sabiendo que lo que se produce acá se produce de forma agroecológica y se van a llevar un alimento sano. Además de esto, de acá ya salieron los primeros 7 kilos de acelga para la cocina de El Paicor en la escuela de nuestros niños y niñas. La primer cosecha de acelga que va a ser entregada al Paicor desde el polo productivo. Estamos muy contentos porque es un sueño que estamos concretando y que los chicos puedan alimentarse con producción local, con trabajo local de acá, de los vecinos que están trabajando en esta producción agroecológica. Así que muy felices compartiendo para que haya alimento sano y nutritivo para todos y todas. Realmente para nosotros es un momento muy importante porque se están cumpliendo sueños y se están realizando las propuestas y los hechos que hemos hablado durante mucho tiempo. Los invito a venir a conocer este espacio, los invito a venir a comprar verdura a precio justo y verdura que van a saber que es producida de forma sana y cosechada en el mismo momento que se la están llevando. Quiero poner en valor el trabajo que han hecho los vecinos y las vecinas que trabajan en este lugar. En este lugar se genera empleo, empleo genuino, y además se producen alimentos sanos. Informaciones desde los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano. Bomberos voluntarios de nuestra localidad han colaborado con el incendio desatado en el paraje de Jaime Peter en el departamento de Ischilín, en el norte cordobés. Según informaron, el domingo a las 16 salió el móvil 26 a cargo del bombero Cabo Primero Mario Miller y 3 voluntarios más a prestar colaboración en el incendio forestal en dicho paraje. Llegados al lugar, trabajaron sobre el perímetro con motosierra, elementos de zapa y kit forestal. Las tareas se desarrollaron durante la noche del domingo y la mañana y parte de la tarde del lunes 25. Una vez finalizadas las tareas de enfriamiento y extinción del incendio, regresaron al cuartel. Y por otro lado, en horas de la tarde de ayer hubo también una situación de incendio aquí en nuestra localidad. El reporte del cuartel de bomberos de Villa General Belgrano manifestó que ayer, alrededor de las 15 horas, salió una unidad pesada, el móvil 13, con 3 bomberos, a cargo del bombero Pablo Pereira, por un principio de incendio en la ruta 5, kilómetro 68.5. Al llegar al lugar, se observa que se estaban quemando pasturas y restos de poda, por lo cual se procedió al enfriamiento del perímetro. El móvil regresó a las 16.57 sin mayores novedades. Tenemos nuevamente una pausa aquí en el telediario y ya volvemos. Conversamos con el profesor de un arte marcial similar al judo que se practica desde hace 2 años en Villa General Belgrano. Mauri Lijavetsky nos comenta sobre Brazilian Jiu-Jitsu aquí en nuestra localidad. Yeah.
Radio Calamuchita 98.1. Una radio para todo el valle. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, costumbres criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escúchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los. Atención, aviso importante de Cotillón Matute. Hemos recibido muchas consultas por nuestro clásico evento del día de Halloween, donde todos los niños se disfrazan y recorren las calles de nuestro pueblo pidiendo dulces. Debido a la situación de público conocimiento, este año no podremos celebrar todos juntos. Es por eso que Cotillón Matute te propone disfrazarte junto a toda tu familia y hacer la búsqueda de dulces en tu casa. Envíanos videos y fotos a través de nuestras redes. Nos quedamos en casa, pero seguimos disfrutando del Halloween. No te olvides, compartinos tu festejo etiquetándonos @matutebgb o enviándonos por mensaje directo tus fotos y videos para que podamos compartirlos. Sigamos disfrutando. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Compra, venta, consignaciones, gestoría. Cero kilómetros y usados. Comercializamos toda la línea de cero kilómetros de AutoCity. Línea de financiación exclusiva de Santander Río. Espinosa Automotores, de Alejandro Espinosa. Avenida Las Magnolias, 378. Espinosa Automotores. Ya hace un tiempo que se practica aquí en Villa General Belgrano una nueva arte marcial, Brazilian Jiu-Jitsu. Estuvimos conversando precisamente con el profesor, que nos comenta sobre estos detalles. El arte marcial se llama Brazilian Jiu-Jitsu. Es un arte marcial de origen japonés que fue enraizado en Brasil por una familia, lo desarrolló,
le dio un carácter y es el Brazilian Jiu-Jitsu que hoy en día conocemos. Es conocido a nivel mundialmente, hay en todos lados. Yo pertenezco a una de las escuelas más grandes de Argentina, que es Braza Internacional, donde tenemos más de 40 filiales en toda Argentina y filiales en Suiza, Italia, Uruguay, Brasil, en todos lados. Y yo me vine acá hace 2 añitos y pico, casi 2 años y medio, y empezamos el equipo de competición, el equipo de para dar clases, tenemos gente, la verdad que está muy lindo, es una linda actividad, trabaja mucho el cuerpo, la cabeza, por ahí la gente escucha arte marcial y se cree que hay golpes, que hay patadas, piñas, bueno, no hay de esas cosas hoy en día. El Brazilian Jiu-Jitsu trabaja otro tipo de cosas, es esfuerzo en el suelo, es manejarse uno, manejar al otro, buscar o ya sea cuestiones de ahorque o disloques o trabas del cuerpo para someter al otro. Por eso no hay golpes y no hay una violencia tan marcada por ahí como otros artes marciales donde hay que golpear al otro. Entonces eso abre las puertas a que tanto gente chica como gente grande se anime a este nuevo deporte, que no es nuevo, pero que tiene su poquito tiempito, sobre todo acá en Argentina. ¿Alguna similitud con alguna de las otras artes marciales? ¿Cuáles serían las características centrales? ¿Algo estuviste contando? Sí, mira, parecido no. Sí, por ahí la gente se lo puede llegar a verlo como judo, que por ahí se usa el kimono así grueso, se agarra a la persona, por ahí se la tira con alguna toma, un lance, una queda. Un derribo se suele tirar a la persona al suelo y una vez que está en el suelo se la trabaja, se la domina para llegar al objetivo. Pero parecido podría llegar a ser judo, por ahí, o algún tipo de lucha, como puede ser grecorromana o sambo, pero bueno, ellos ya usan otro tipo de uniforme y cambia muchísimo el deporte. Estuviste participando de un encuentro importante hace muy poquito. Sí, el meeting anual. Por suerte fuimos invitados a un meeting anual de Braza que se hizo en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, el fin de semana anterior pasado, 8, 9 y 10 de octubre. Fueron 3 días hermosos a pleno jiu-jitsu, donde fueron la gran mayoría de la gente de ese equipo y la pasamos súper. Tuvimos cursos de reglamentos, actualizaciones, competencias internas, un montón de cosas muy, muy lindas, de los cuales pude llevar por suerte mis alumnos, pudimos ir 7, y todos dentro de su cinturón y de su experiencia pudieron disfrutar un montón. En lo personal, en ese evento, mi profesor, por reconocimiento, me otorgó la faixa preta, que es el cinturón negro. Soy el único en el valle que lo logró. Como lo máximo, es como el escalón que todo el mundo quiere llegar para ser profesor. Después de ahí empieza un nuevo camino porque el cinturón negro también tiene sus grados, ¿no? Y cada gradito se representa con una rayita y bueno, eso a partir de va pasando el tiempo. Dicen que es un nuevo comienzo, pero ya llegar al cinturón negro te habilita como profesor y más que nosotros tenemos representación internacional con mi profesor, con ranqueo mundial, lo cual te destaca un poquito por sobre el resto y está muy bueno. Más viniendo a una escuela así te sentís apoyado y con el ejemplo de los profesores que tengo yo, ¿no? Aparte de eso está bueno resaltar que tengo 2 alumnos de los que pudimos ir que lograron el cinturón superior, rindieron examen y pudieron dar el cinturón azul, así que está muy bueno para ellos también y para el grupo, porque no solo crezco yo, sino todo el grupo, y se nota, está bueno. Además de los entrenamientos, ¿realizan participar en torneos? Sí, siempre que hay, vamos, los entrenamientos son duros todas las semanas, y los fines de semana algunos suelen hacerse de torneos. Ahora ahí el 27 de noviembre tenemos un torneito en Villa Carlos Paz, 4 de diciembre tenemos otro en Buenos Aires, febrero tenemos otro en Mar del Plata y así estamos. Cada mes y medio, 2 meses tenemos una competencia y vamos. ¿Quieren iniciarse en la actividad? ¿Hay algún requisito previo con el que dan contar? No. La verdad que lo que tiene Brazilian Jiu-Jitsu es que es un deporte que se lucha contra uno mismo. Dominarse en el suelo, aprender a movilizar, aprender a balancear el cuerpo, el peso. Tienen que tener muchas ganas, una ropa que se pueda tironear nomás, y ganas de venir a esforzarse, a transpirar un poquito, a llevarse al límite la cabeza, el cuerpo, porque eso suele ser el factor que pone límite y no otra cuestión, como puede llegar, no sé, alguien por ahí dice, no, tengo 50 años y tengo un exceso de peso y no puedo, no, al contrario, es la gente que más tiene que venir, porque
repito, al no haber golpes y esas cosas, es muy llamativo para la gente hacerlo, porque no tiene ese límite de decir no tengo ganas que me golpeen, no estoy para esto, para lo que sea. ¿Dónde entrenás? ¿Dónde puede acudir la gente interesada? Por suerte ahora nos dio una mano el Oxy, nos dio un lugarcito de la gente del Oxy Gym. Estamos dando clases en el Oxy los lunes, miércoles y viernes a las 21 horas, de 21 a 23, quien quiera, estamos ahí, esperándolos a todos. Por suerte ahora tenemos un lugar fijo, nos costó mucho, pero tenemos un lugar fijo donde podemos invitar a la gente y seguir sumando. ¿A partir de los 15 años? Sí, a mí me gusta a partir de los 15 años. Todavía todo lo que es infantil no estamos dando. De 15 años en adelante, ambos sexos, siempre si son mujeres, por cuestiones lógicas del deporte, el roce que tiene, está bueno que vengan con una persona conocida o por ir con una amiga o lo que sea, y hacen. Aparte, también doy cursos de defensa, es algo que de a poquito, como hace poco tenemos un lugar fijo, de a poquito vamos a ir creciendo y a medida que se vaya dando se lo vamos a ir compartiendo para que puedan unírsenos. Más información deportiva y lo que ha sido el fin de semana pasado. Nuevamente el equipo de Newcom de aquí, del Social y Deportivo, estuvo participando en un encuentro amistoso, en este caso en la ciudad de Río Cuarto. Se desarrolló un torneo amistoso el domingo 24 de octubre en Río Cuarto. El encuentro de Newcom contó con equipos de las categorías más 50 y más 60. Participaron 11 equipos, en los que figuran Onda Verde y General Cabrera, Jaguares de Río Cuarto, Canarios de Embalse, Peperina de Río Tercero. Los jugadores agradecen la colaboración de la Municipalidad de Villa General Belgrano para cubrir parte de los viáticos. Los días de práctica son los martes de 21 a 22.30, jueves de 10.30 a 12 y viernes de 20 a 21.30 en el Social y Deportivo. También hay clases de Newcom en el Club Italiano de Santa Rosa. Para mayor información, comunicarse con el profesor Eduardo Criscuolo al 11 58 12 76 82. Y tenemos ahora para compartir la última pausa en el programa y después algo de música a través del Paraíso Rock. Paraíso Rock. Se desarrolló en el día de hoy la 14ª edición del Paraíso Rock, este evento de música ya tradicional que organiza cada quinto año del Colegio Alemán. Fue combinado en esta oportunidad, tuvo pasajes virtuales y otros presenciales con estudiantes del propio colegio. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Avenida Ojo de Agua, 76, Local 5, Villa General Belgrano. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo?
Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Transporte La Villa, traslados privados, transfer al aeropuerto, viajes especiales, viajes escolares, traslados de personal y ejecutivos. Modernas unidades para ofrecerte el mejor servicio. Viaja seguro y con el mejor confort. Habilitación nacional para viajar a cualquier punto del país. Transporte La Villa. Y llegó efectivamente el día, el desarrollo de la 14ª edición del Paraíso Rock, que tuvo la particularidad, no solamente de manera virtual, sino también presencial en las instalaciones de la DAC con la participación de los chicos del colegio. El año pasado no tuvimos esta posibilidad porque estábamos todos en casa y este año, si bien lo hicimos, como vos bien decís, virtual, hicimos un preestreno en YouTube, pudimos compartir acá en la escuela este día de banda, de música, de encuentro. ¿Qué es lo que significa para nosotros este proyecto, ¿no? El Paraíso Rock? Muchos músicos y músicas en el cole, porque son todas bandas de chicos que asisten al cole. Sí, aparte muchas bandas y, o solistas o músicos de chicos que han venido a la escuela también, que han participado de ediciones pasadas de Paraíso Rock y que aparte les gusta seguir participando del evento y que cada vez que los convocamos quieren volver. Eso es importante. Clásico, lleva muchas ediciones el evento. Y esta es la 14ª edición del Paraíso y conmigo ya es el 5º año que lo estamos organizando, así que más que feliz. Cada año, 5º año se reinventa y propone cosas nuevas y este año los chicos no se quedaron atrás con esta onda hippie que quedó fantástica. Luqueados de esa forma. Sí, es la onda, 5º año y la profe a veces acompañamos y nos luqueamos un poquito. Todo han trabajado, trabajamos por comisiones, cada comisión se encarga de lo suyo. La idea es que ellos aprendan a trabajar, a diseñar y a armar un proyecto poniéndolo a la práctica, y el proyecto es el Paraíso Rock. Hace 5 años que lo conducís, lo coordinás, pero bueno, estos últimos años han tenido que reinventarse, han tenido que tener más creatividad aún para poder subsistir y sobrevivir en el marco de pandemia. Exacto, que no fue nada fácil. Porque a todos nos cuesta no solamente acostumbrarnos a esta nueva realidad y porque a veces un poquito nos resistimos y queremos que sea como antes. Pero bueno, tal vez con la fe en que el año que viene podamos finalmente tener las bandas acá en la escuela. Y escucharlas. De las chicas organizadoras, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando? La verdad que genial. Salió mejor de lo que esperábamos porque, bueno, con esta situación, la verdad que esperamos que podamos hubiéramos podido hacer presencial como todos los años, pero agradecemos que por lo menos estamos todos juntos y no estamos virtual, digamos, como el año pasado. Así que estamos pasando muy bien. Estos chicos, estos nuevos, los de los primeros años, ¿sí? Sí, yo estoy reconforme, me gustó un montón hacerlo. Estuvo muy bueno porque nos organizamos bastante bien a pesar de que hubieron varias dificultades. Pero nada, estuvo muy bueno y esperamos que los próximos también vengan, se unan, los próximos años. ¿Requiere trabajo desde hace tiempo, no? Sí, ya desde principio de año estamos trabajando en comisiones y haciendo todas las tareas para que salga bien. ¿Cómo decidieron la impronta, esta onda hippie? Estábamos en el aula con el grupo de decoración y la verdad que queríamos hacer algo original, algo que tuviera onda, colores. Entonces estábamos entre varias ideas y a la profe le gustó mucho esta temática y a nosotros también, entonces decidimos llevarla a cabo. ¿Acá pasaron bandas ya de distintos géneros? Sí, pueden, no solamente es rock o hippie en nuestro caso, que es nuestra temática, sino que cualquier género de cualquier tipo puede participar. ¿Reunir fondos, digo, para solventar gastos, para tener quizá algún remanente? Sí, estuvimos vendiendo publicidad y gracias a los que pudieron comprarla para poder comprar las decoraciones y también para dejarla al colegio, que varios años se hizo también, que dejan un poco de plata para que podamos comprar cosas. Se compraron televisores años pasados, entonces agradecemos a los que pudieron colaborar. También es un aprendizaje, ¿no? Generar un evento que pueda sustentarse, que pueda autogestionarse.
Creo que una de las cosas que primero aprenden los chicos es se puede hacer lo que podemos pagar. Es como que en eso machaqué un montón, ¿no? Porque es la realidad. Nosotros podemos hacer lo que el recurso nos permite. Pero no, los chicos se pusieron las pilas, han vendido rifas, hacer cosas, juntar premios, salir a vender publicidad. Este es el primer año que pudimos hacer un folleto color, que quedó hermoso, donde están las publicidades. Así que la verdad que es un grupo que le puso mucha garra, que trabajó mucho y eso se notó después en los resultados. ¿El material se va a poder seguir compartiendo en las redes, en YouTube? Sí, los de publicidad están compartiendo todo lo que es las cosas en el Instagram, que es Paraíso Rock. También está... Ahora estamos compartiendo lo que está sucediendo en el evento, después más tarde. El año que viene también van a estar los del otro quinto, porque los hace cada quinto. Entonces, va variando, digamos. Tal como estaba previsto, además de compartir con alumnos del Colegio Alemán, el Paraíso Rock este año también tuvo su versión virtual. Artistas, jóvenes y colaboradores que expresaron su arte a través de la 14ª edición del encuentro que organizan cada año los alumnos de quinto año del Colegio Alemán. Lo pueden ver a través de YouTube, Paraíso Rock. Y recordamos que este 2021, desde la Asociación Coral de Villa General Belgrano, están celebrando 70 años y lo realizarán a este festejo con una presentación y un concierto particular previsto para el próximo sábado. La Asociación Coral de Villa General Belgrano invita a la comunidad a asistir a los 70 años de su conformación. La presentación, bajo la dirección del maestro Sebastián Olmedo, se realizará el próximo sábado, 30 de octubre, a las 20 horas. A continuación de la misa vespertina en la parroquia Nuestra Señora del Valle y San Vicente Palotti. Pueden realizar la reserva del lugar, ya que es con aforo, al 11 15 40 29 02 82. Y sumamos ahora los datos de los clasificados. Grupo Blackstone Villa General Belgrano. Convocatoria para cubrir vacantes en áreas, recepción, mucamas, mantenimiento. Enviar currículum vitae por mail auditoria@grupoblackstone.com o personalmente acercarse a Avenida San Martín 436. Grupo Blackstone Villa General Belgrano convoca para cubrir las siguientes vacantes: chef, ayudante de cocina, pastelero. Enviar currículum vitae auditoria@grupoblackstone.com o personalmente en Avenida San Martín 436. Y el pronóstico del tiempo. Se espera para este miércoles nublado, una máxima de 34, mínima de 21. Para el jueves, parcialmente nublado, máxima de 30, mínima de 19. Para el viernes, mayormente nublado, máxima de 31, mínima de 18. Final para la edición del día de hoy. Agradecemos su compañía. Mañana nos vamos a volver a encontrar, como siempre, 20 horas, por aquí, por el Sauce TV. Muchísimas gracias.